Este proyecto se inició hace 6 años, únicamente con 6 jugadores, como prueba piloto, ya que en esa categoría inicia a partir de tercero y cuarto de primaria. Nosotros lo iniciamos con primero de primaria, y gracias a Dios se fueron dando las cosas, trabajo, mucha disciplina, y pudimos lograr los éxitos, los campeonatos año tras año. Sí, le ganamos al Colegio Americano, que tuvimos 2 finales consecutivas en el Auditorio Benito Juárez, en los anexos, en la duela, con un marcador de 31-29 en tiempos extras. Muy apretado, muy emocionante. Y gracias a Dios, nuestra idea es que más adelante, si ellos se puedan ir becados a las universidades, que les ofrezcan becas. Ya esta es la tercera generación que sacamos de becados, que las universidades les ofrecen becas. Y este equipo que hoy en día está actualmente ganando, creemos que van a llegar más lejos, que no nada más van a ser 3, 4, 5 jugadores, sino que van a ser los 12 jugadores o más para exportar afuera, para seguir el proyecto en grande. Sí, exactamente. Cuando se acabó el equipo de los Halcones, acabó la mercadotecnia para el básquetbol, pero nosotros lo estamos impulsando, el trabajo de todos los entrenadores, de todos los directivos, de todos los colegios que estamos siendo partícipes, y club también. Y estamos dándole ese auge, ¿verdad? Y ahorita posteriormente también aquí a mí me está tocando llevar la selección infantil de Veracruz, y tenemos nosotros la base aquí, invitamos a niños de otros colegios para formar la selección. Sí, principalmente está el director general, el hermano Ángel Ibarguren Aguirre, que es el que da todo el apoyo, y posteriormente el coordinador deportivo, Miguel Ángel Santamaría. Ahorita se nos acaba de integrar a la fila el entrenador Noé Escobar de los Santos, que es mi hermano, y un servidor. Estamos pendientes de todas las categorías, de todos los equipos, que todos participen, que todos jueguen, que todos se entrenen en el mismo ritmo. Pues lo sentimos muy, primero al inicio lo sentimos bien, de ahí nos sentimos nerviosos, de ahí al último minuto estábamos ya casi todos llorando, y de ahí nos fuimos a tiempo extra y ganamos, gracias a Dios. Pues yo ocupo la posición de movedor, Daniel Prieto. Sí, yo ocupo la posición de movedor, que es en el centro, que es más o menos por ahí. Y es que íbamos, ya faltaba ya para perder, ya sí, para perder por 2 puntos íbamos abajo. Y ya 3 segundos faltaban, entonces ya me dieron dos tiros libres a mí, y te las tenía que meter para empatar e irnos a tiempos extras. Sí, fue lo que pasó, ya me ayudaron los demás a motivarnos y a tiempos extras todo. Fue una experiencia muy divertida porque trabajamos en equipo y convivimos como equipo. Y estuvo un poco difícil, pero también lo más divertido es que dejamos todo en la cancha y pues nos divertimos mucho. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh!